Pues aquí continuamos con Rafael Roldán y Javi Cayero de Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. ¿Cómo se preparan las fiestas, que se dice? Bien, como cada año. ¿Sí? O sea, sí, bien. Con la familia y disfrutando de los días de descanso. ¿Adornáis la casa para la Navidad y estas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Qué ponéis? Yo normalmente... un árbol bastante laborioso. Sí. Eso suena a niños pequeños por sí, ahí. Bueno, sí, bueno, no tan pequeños, pero que bueno, que siguen teniendo la misma tradición, sí. Siguen queriendo hacerlo y bueno, pues ahí estamos colaborando. ¿Dónde os gustaría viajar en Navidad? Si pudierais ir a cualquier punto del mundo. Yo estuve hace tiempo en Noruega, en un pueblecito que se llama Flam, sí. Súper perdido, con cuatro casas y me encantaría. Uh-huh. Encantaría repetir, bueno, ¿no? Repetir volver. Y quedarme sí. Allí. Ya vivir, ¿no? Con chimenea, ¿no? Con tal, exactamente. Sí, sí. A mí me gustaría ir a la Selva Negra y ver los mercadillos. Me gustan mucho los mercadillos de Navidad. Y me gustaría ir allí. Sí, sí. Pero, bueno, pues ya. Sí. ¿Qué mensaje os gusta transmitir a la familia en época navideña? A mí me gusta transmitir cariño y que estamos todos juntos y poder disfrutar de esas fechas todos juntos. Transmitir el cariño que nos sentimos unos a otros. Fantástico. Sí, Javi, bueno, sí, lo mismo, ¿no? Sí, bueno, estamos de acuerdo en todo y intentar esto. Ahí luchar porque seamos más justos cada día. Claro que sí. ¿Habéis traído algún juguete para sí. Los niños? Sí, hemos traído un juguete que es para montar, que es un contenedor. La caja pone que es ecológico. Bueno. O sea que... Oye, muy bien, claro, claro. O sea, que lo hemos elegido por eso, sí, pero bueno. que lo sea. Sí, sí, pues fantástico. Vamos a, este año estamos haciendo en Radio Espí, en la Radio Maratón, estamos haciendo viajes al pasado y al futuro, ¿vale? Estamos tematizando. Si tuvierais la posibilidad de viajar al pasado, hacerle un regalo al Niño Jesús, por ejemplo, ¿qué le daríais? ¿Al Niño Jesús? Le daría... Si yo vengo desde mi época sí. Actual y darle, pues... le daría un libro de historia para que viera cómo ha ido la evolución desde que nació y cómo se ha utilizado la religión. Exacto. En todos estos siglos. Sí. ¿Estaría orgulloso él, tú crees? Yo creo que se espantaría. Sin duda. Sin duda. ¿Tú, Javi? O sea, que no me habéis dado tiempo. Estaba intentando pensar, pero es que me apuntaría a eso. Porque sí. Lo que iba a decir era más bestia, ¿sabes? Porque... Sí. Quitar bueno. La religión sería que no existiera el Niño Jesús, pero bueno. Bueno, cada uno puede decir lo que quiera, o sea que, claro. Que adelante. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Como veo que os gusta la historia, pues ¿qué momento histórico cambiaríais? Bueno, cambiaría mucho en la historia mundial, pero que nos toque a nosotros, yo cambiaría el golpe del 18 de julio del 36. Que no hubiera triunfado. Yo cambiaría que no hubiera triunfado ese golpe, el 17, claro. Que es cuando lo dieron realmente. Nos hubiéramos evitado muchos muertos, muchos años de dolor y estaríamos en otra situación ahora, seguro. Seguro. Si pudiéramos viajar al futuro, ahora hacemos lo contrario, dentro de 50 años, ¿cómo os imagináis San Joan Despí? Pues yo me lo imagino con una ciudad con poca gente de San Joan Despí. y me explico. Porque... Estamos construyendo una ciudad, a nivel de vivienda sobre todo, a la que la gente de San Joan Despí, los jóvenes de San Joan Despí, les es muy difícil acceder. Con lo cual está viniendo gente de fuera y la gente de San Joan Despí, los jóvenes de San Joan Despí, tienen que irse a otras poblaciones. Entonces, dentro de 50 años me parece que gente natural de San Joan Despí, si seguimos en este ritmo, quedará poca. ¿Y creéis que las máquinas dominarán el mundo de aquí a 150 años? Esperemos que no. Esperemos que no. Haya un reset al menos, ¿no? Sí, tengan el botón. Que necesitemos personas para que funcionen las máquinas. Pero vamos por un camino. Vamos por ahí. Sí, vamos por ahí. Vamos, sí, sí. Vamos por ahí. Sí. O sea, sí, sí. Nosotros, no sé si a nosotros nos sustituirán las máquinas, pero desde luego los poderosos no. Ya. O sea, los poderosos no se dejan sustituir por nadie. Exacto. Y ellos seguirán dominando el mundo, si nosotros no lo impedimos antes, claro. Exacto, efectivamente. Hablemos de redes sociales, porque bueno, yo no sé si las máquinas dominan el mundo, pero las redes sociales van en camino. ¿Sois usuarios vosotros de redes sociales? Sí. ¿Qué utilizáis? Pues yo utilizo... Bueno, nosotros estamos en un partido en el que Telegram es básico y ha traído cosas muy buenas y cosas muy malas. El uso de Telegram dentro del partido y es lo que más
usamos. Has dicho un sí, pero con cierta resignación, Rafael. Has dicho sí. ¿Cómo? Sí, porque yo creo que las redes sociales, bueno, en Internet en general y el uso de las redes sociales en particular, yo creo que es un invento fantástico, pero muy mal utilizado. O sea, que se está utilizando para cosas que son... O sea, cuando podríamos tener las redes sociales como un medio de comunicación entre nosotros, un medio de proximidad entre las personas, lo tenemos como un medio de ataque, ¿vale? Y lo que trasciende básicamente son los ataques que se lanzan unos a otros. Sí, sí. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece muy malo para nosotros. ¿Tú? Yo sí. Facebook. Ahora estoy mucho con el Instagram, me gusta. ¿Ah, sí? Me está gustando. Sí, sí. Lo veo como más fresco, más dinámico. Sí. Más... Sí. ¿Con quién te harías una foto para Instagram del pesebre? Ostras, del pesebre. Sí, señor, del pesebre. Yo del pesebre con algún pastor. Con un pastor. Pastorcillo. Sí, porque mira, la clase popular, la working class. Working class. Ya le ha puesto el nombre internacional y todo. Que se le entienda en el mundo entero, Javier. Sí. Y si tuvieras que dejar un tuit animando a la gente pues para ayudar a la Cruz Roja con la campaña de recogida de juguetes, para que se acerque aquí a la radio a dejar algún juguete o para que se acerque a uno de los puntos que tenemos puesto, que son la Plaza de la Ermita ahí en... ¿Plaza del Centro? La del Mercado. La Plaza del Mercado, sí. Están allí un par de puntos de la Cruz Roja. O aquí en la radio, efectivamente. ¿Cuál sería el tuit que pondríais? Bueno, pues nada, animar a la gente a que traiga un juguete a esta iniciativa tan buena que lleva un montón de años haciéndose, para que es lo más bonito, que un niño se quede sin juguete, es muy triste, muy triste. Muy duro. Claro. Pero que tengan en cuenta que hay que acabar con esto, y lo que necesitamos realmente es que ningún niño necesite que nosotros le traigamos juguetes, sino que sus padres puedan proporcionárselo, y serán mucho más felices, seguro. Seguro, sin duda. ¿Vamos con la porra? Vamos a por el fútbol. ¿Os gusta el fútbol? Sí. Tenemos dos porras este año. Tenemos el Barça-Madrid y tenemos el Español-Barça. Es que vaya, dos partidazos nos esperan, ¿eh? Madre mía. Sí. Barça-Madrid, Rafael. Yo Barça-Madrid, un 3-0. 3-0 y Español-Barça. Español-Barça, seré benévolo, un 0-1. 0-1 y serás benévolo, cuidado. Bueno. Si no quiero, tampoco. Bueno, Javi. Yo, el Barça-Madrid. Vale, voy a dar un 1-3. 1-3, perfecto. Sí, porque marcarán algunos, supongo. Vale. El Barça, digo. Vale. ¿Y Español-Barça? Pues también. Español-Barça, 0-2, 0-3. Bueno, mira, me voy a quedar el 0-2. Vale, 0-2, 0-2. Pues vale, 0-2. Si me das a elegir el 3-0-2, te elijo el 0-2. Vale, pues venga, nos queda un juego. Sí, son series de televisión. No sé si estáis muy puestos en dibujos animados. Pero os voy a decir. Esto es muy fácil. Tenéis que adivinar la que es real. Una es real, la otra no. Clarence o Pipa y Pepo. ¿Qué serie televisiva de dibujos animados es? Si yo me quedé en Mazinger Z y cosas. Yo también. Tú eres de mi quinta madre, la tuya. Yo las conozco. Mazinger Z, las conozco sin puños todas. Fuera. Exactamente. A mí, no sé, me. Clarence. Claro. Pues muy bien, pues sí, un claro, aplauso sí. Al caballero y un bombón. Podéis coger los dos. Gracias. ¿Eh? Muy bien. Y ahora, elegid por favor una bola, porque será la Jukebox. Es para despedirnos de vosotros con música, la que hayáis escogido vosotros, la podéis poner aquí. 50. Y nos vamos despidiendo entonces ya de Podemos, que tenemos a Shaking Rafael. Stevens, Merry Christmas everyone. Sí, y tenemos a Rafael Roldán con nosotros, nos vamos a despedir de él, y de Javi Callero. Gracias. Muchas gracias. Y hasta el año que viene. Gracias. Radio Daspi, la emisora de Sant Joan Daspi, et desitja bones festes.